El laboratorio trabaja de manera articulada con dos institutos de investigación de la FADU, el Instituto Regional de Estudios del Hábitat, el IRE, y el Instituto de Teoría e Historia Urbano-Arquitectónica, INTUAR. Enmarcado en las disposiciones vigentes de la Universidad Nacional del Litoral, el laboratorio ofrece actividades de transferencia en relación a dos modalidades. A través de servicios educativos a terceros, brinda capacitación, actualización y especialización a los profesionales o personal de empresas o sectores públicos que requieren mano de obra altamente calificada o especializada acorde con las necesidades de sus actividades. Y a través de servicios altamente especializados a terceros, el laboratorio brinda asistencia técnica mediante asesorías, análisis, mediciones y ensayos que permiten dar respuesta a los requerimientos puntuales de las diversas organizaciones de la región. Los servicios que se brindan abarcan cuatro grandes áreas o ejes temáticos que nuestro laboratorio tiene. Lo que está referido al patrimonio construido, que está vinculado a un asesoramiento de protocolos de intervención, realizando diagnósticos, evaluaciones de patologías existentes mediante ensayos y análisis de materiales. La otra de las áreas que abordamos es las patologías en la construcción, que están referidas a la detección y diagnóstico de problemas edilicios en cuanto a asistencias de sistemas constructivos, instalaciones eléctricas, pluviales y sanitarias, entre otras. La seguridad e higiene en la industria de la construcción, otra de las grandes áreas que estamos abordando, referidas a las condiciones de habitabilidad en cuanto a lo que es el ruido, la iluminación y las condiciones de seguridad e higiene en las obras. Y el confort ambiental, vinculado a la eficiencia energética, sustentabilidad, etiquetado de viviendas y energías renovables. Para llevar a cabo las acciones, contamos con equipamiento científico y tecnológico de última generación que permite realizar ensayos, experiencias in situ y a partir de allí obtener datos objetivos y precisos para el posterior tratamiento y análisis. Cuando hablamos de seguridad e higiene, nos estamos refiriendo a un universo muy amplio de actividades que incluyen iluminación, acústica, protección contra incendios, medición de contaminantes, seguridad eléctrica y una serie de temas vinculados a la higiene y a la seguridad de las personas y de los espacios del hábitat. En el LADMAT se realizan mediciones, evaluaciones y diagnósticos tanto de espacios destinados al hábitat como de aquellos procesos vinculados a la actividad laboral relacionada con la construcción. Un ejemplo de ellos son los servicios e informes técnicos para medir, controlar y diagnosticar niveles de iluminación, temperatura y ruido, como pueden ver en las imágenes que están sucediendo y pasando en este momento. El LADMAT está concebido como un organismo tendiente a promover el equilibrio entre las producciones de investigación de ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Y en todo momento se posiciona como un organismo que no pretende competir con los profesionales, todo lo contrario, pretende brindar un puente y un asesoramiento a estos en su actividad. Dentro de las actividades de investigación y transferencia y extensión que se realizan en el laboratorio y los equipos de trabajo, habitualmente trabajamos con el arquitecto Rodolfo Bellot y Sebastián Puy, donde y con ellos hemos dictado algunos cursos, como por ejemplo la medición de variables físicas y su incidencia en el entorno, que es más o menos la medición de estas variables a partir de los diferentes equipos que dispone el laboratorio y cómo ellos se pueden aplicar en los edificios y en los proyectos de arquitectura. También, en cuanto a la eficiencia energética, hemos dictado cursos sobre eficiencia energética en iluminación a partir del estudio de tecnologías como LED y sistemas de gestión como la domótica y su incidencia dentro de los proyectos de iluminación. En el laboratorio, dentro de las áreas temáticas de patrimonio construido y patologías de la construcción, ofrecemos al medio local y regional servicios de capacitación y asesoramiento técnico para dar respuesta integral a las intervenciones en las preexistencias edilicias, estén o no alcanzadas por alguna legislación que las proteja. En los últimos años, el LADMAT ha sido convocado por instituciones públicas,
organismos no gubernamentales, empresas y profesionales del medio para brindar asesoramiento técnico orientado a la intervención en obras de valor patrimonial con el fin de optimizar los tiempos y recursos en las distintas tareas de obra, así como contar con información que permita actuar sobre bases certeras y prevenir posibles fallas o patologías que impliquen volver a intervenir. En los servicios técnicos ofrecidos y según cuál sea la categoría, tipo y estado del inmueble, se evalúan los antecedentes de la obra y se realizan relevamientos y ensayos in situ, se toman muestras para ensayarlos en laboratorio y también se realizan mapeos para la evaluación de las patologías. En situaciones que lo requieren, se caracterizan los materiales mediante técnicas analíticas y se trabaja con metodologías y procedimientos sustentados en principios internacionales, consensuados por organismos internacionales y plasmados en cartas y acuerdos sobre conservación y restauración. Con dicha información, se desarrolla un diagnóstico e informe técnico que contiene las recomendaciones necesarias para la ejecución de los trabajos, atendiendo tanto a la materialidad original y su compatibilidad con aquello que debe incorporarse. Cualquier consulta o inquietud se pueden dirigir a nuestra web, que es www.latmat.com.ar, o a nuestro correo institucional, que es latmat@fadu.unl.edu.ar, en el cual pueden contactarse con nosotros y además navegar e interiorizarse sobre las áreas y las problemáticas que abordamos desde nuestro laboratorio.